¿Cómo se encuentran? Muy buena noche, muy buena noche, raza. Qué gusto estar con ustedes. Hoy es noche de martes y venimos directamente de Más que Motores con Gustavo Cardelas. Estuvimos platicando el día de hoy referente a los soportes de motor y también en otro tipo de situaciones que simple y sencillamente terminan en este caso afectando diferentes áreas del sistema eh, y como también en muchas ocasiones un soporte de motor defectuoso te genera los molestos eh, testigos del Stability Track, eh, te genera anomalías de funcionamiento, hasta alto consumo de combustible directamente con un soporte de motor mal instalado o hasta incluso defectuoso, como por ejemplo en esos que funcionan con vacío también, ahí da lo que me refiero de por qué. Estos soportes, como llegan a estar afectados, terminan dando problemáticas en esa naturaleza. Pero bueno, ahí, muchas gracias, Gus, Gus Cardelas, que estuvimos con él hace un ratito en Más que Motores, ahí en su canal en YouTube. Síganlo, tiene muy buen contenido en donde pueden encontrar muchas cosas muy interesantes. Sin embargo, ahora nos toca a nosotros estar aquí en esta página de Facebook, principalmente esperando ahorita que la raza se empiece a conectar y también ayúdenos a compartir. El que ayude a compartir realmente eh, llega a más personas y podemos encontrar muy buenos elementos a lo largo y ancho de todo esto que hacemos nosotros, ¿verdad? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a platicar el día de hoy, Raza? Eh, fíjense que la semana pasada estuvimos ahí en Tampico, Tamaulipas, eh, con el buen primazo Alejandro Ramos en Expo Auto, en donde fuimos directamente con Mecademy, donde estuvimos exponiendo. Un tema referente a protocolos de comunicación. Eh, en realidad, el protocolo de comunicación tiene un trasfondo, tiene un origen y tiene una finalidad. Cuando hablamos de protocolo de comunicación, necesitamos entender qué es la manera, la forma eh, en cómo se comunican los módulos eh, automotrices. En este caso, vamos a hablar posiblemente de de la comunicación entre computadora de motor, computadora de transmisión, entre ABS y entre otras cosas más. Que eso simple y sencillamente es donde hablamos de redes multiplexadas. Es ahí donde el término a mí me genera algunas contradicciones y algunos malestares en cuanto a la terminología y sobre lo que vamos a identificar porque partimos del siguiente fundamento cuando yo hablo de una red multiplexada, estoy hablando de una cablería, de una topología, de una forma en cómo se enlazan, en este caso, las conexiones de los módulos. Eh, y existen muchas cosas como la en serie, que en paralelo de Shane y no sé qué tantas cosas más. A final de cuentas, eh, la postura es de que si sabes interpretar un diagrama eléctrico... Puedes verificar líneas, revisar continuidad, revisar en este caso eh, conexiones y con eso podemos dar por enterado que la red multiplexada en ese sentido puede estar en buenas condiciones, pero no es tanto la red como tal. Ah, en este caso, lo que nosotros hemos venido investigando y lo que realmente nos interesa es el contenido, es decir, Qué es lo que fluye dentro de esas cablerías, qué es lo que encontramos dentro de esos cables de, de esos famosos redes multiplexados. El red multiplexado ya lo vamos a concluir, solamente son las topologías, pero lo interesante es hablar del protocolo, es decir, cómo yo interpreto las señales de voltaje que estoy viendo ahí eh, y cómo se comportan. Son señales digitales binarias, que a final de cuentas entienden lo que son los sistemas. Pero de ahí es de donde nacen las nuevas tecnologías y las nuevas tendencias que facilitan la interconexión entre diferentes módulos. En este caso, ahí en Tampico estuvimos hablando sobre el sistema, eh, en este caso, autónomo, que ya está presente en vehículos Tesla y de otros que usan telemetría, GPS, conectividad, eh, ya hasta una red local de antenas que algunos vehículos pueden tener. Eh, hablamos del sistema ADAS, los sistemas del parque assist, estacionamientos eh, autoasistidos, que todo eso se debe su funcionamiento al protocolo de comunicación de alta velocidad que pudiese estar presente en el vehículo. Ahora, vamos a tocar un tema que es el conocido como J2534 de categoría 1, j 25342 2 y ahora con las nuevas interfaces BSM3 y que de tercer nivel y tantas cosas más. Sin embargo, hay algo que a mí no me cuadra y que el día de hoy vamos a ver un poco sobre un experimento que hicimos eh, en un vehículo donde utilizamos una J2534, muy sencillita, una FBDI de, eh, que tengo aquí para Ford, eh, para poder en este caso que no se genera un conflicto en la lectura de las tramas. Pusimos, en este caso instalamos una computadora con el IDS de Ford, listo para hacer la reprogramación. Estuvimos nosotros eh, descargando el software. Y estuvimos viendo con otra computadora justo el momento en donde se está descargando el software, estábamos viendo cómo se comportaba la trama de datos, la, el protocolo de comunicación, y estuvimos valorando diferentes aspectos, como por ejemplo ver en qué momento aparece el J2534. ¿Y qué creen? Pues yo no vi nada. Yo no vi ningún J2534, yo lo único que vi fue un CAN. Y vamos a empezar con esta charla, con esta, eh, vamos a cambiar la pantalla hacia el pizarrón. Vámonos para este lado. Quiero que vean y que pongan atención aquí en este lado. Tenemos el DLC de diagnóstico en donde partimos desde un pin 1 hasta el 8, regresamos aquí abajo con un 9 y terminamos en un 16. Ok. El DLC de diagnóstico, que nosotros conocemos en el bajo mundo del diagnóstico como el conector OBD2, que en realidad es un conector de diagnóstico, eso es todo, nace a partir de una estandarización. Esa estandarización a nosotros nos dice... Que un grupo de canijos son los que, me imagino que es como el, la, la, las personas que determinan el rumbo del mundo, ¿verdad? Es un grupo, una agrupación en este caso que determinó que así iba a ser el DLC y que íbamos a tener comunicaciones estandarizadas en tres aspectos, tres protocolos actuales. Isosai, Kan. ¿Y qué creen? Resulta que Bosch, el creador en este caso de, de, de can y que actualmente está monopolizando todo el sector, es prácticamente propietario de todo el sistema ABS, ya lo de comunicaciones y de muchos otros sistemas, ya están prácticamente adoptando el control de todo. Sin embargo, en este sentido, resulta que esos tres protocolos presentes y que se los voy a anotar aquí en el pizarrón, déjenme ir para allá. Ok, les explico. Ahí en el DLC de diagnóstico, ahí en el pizarrón mágico, les acabo de colocar lo que viene siendo cómo se comportan los pines desde el 1 hasta el 16. Ah, se me olvidó también poner aquí otro. Ok, ¿por qué estoy colocando Sae? Chequen bien, si estoy colocando SAE es simple y sencillamente porque es lo que está dentro de la estandarización. El pin 2 con el 10 hay un protocolo. En el 3 y 4 hay una estandarización, ahí son tierras. En el 5 no tenemos nada. En el 6 tengo otro SAE, es decir, otra estandarización. En el 7 tengo la famosa línea K. En el 6 tengo el, que el famoso CAN. Me voy abajo 9, en el 10 tengo otra estandarización. En el 11, en el 12 no tengo nada. En el 13 no tengo nada. En el 14 tengo otra estandarización. En el 15 tengo otra estandarización y en el 16 tengo otra estandarización. ¿A qué me refiero? Que en el 16 encuentro la alimentación para que mi escáner encienda y las tierras que están en el 3 y 4. Ok. Bajo ese contexto que les estoy mostrando podemos fundamentarnos y sostenernos realmente en algo muy interesante. Cuando hablo de la estandarización, en este caso de protocolo o del DLC, es porque eso que ustedes están viendo no se puede mover. Es así como ese grupo de personas dijeron, así va a ser y así lo vamos a manejar, así se va a quedar. Independientemente del modelo, independientemente del, de, de cómo se comporte, este aspecto. A ver, pero, no, aquí hay un error, aquí hay un error, Pérez, aquí me equivoqué, déjenme cambiarme. Ahí me avisan, por favor, si tengo daños, ahí si tengo un errorcito, ahí me lo corrigen, por favor. Ahorita hacemos aquí la, la observación. Eh, DLC, permítanme un momento. Déjenme checar porque ahorita con tanta información en la cabeza, creo que tengo un error por aquí. Permítanme tantito. Mm, aquí creo que tengo un error. Ah, sí, aquí está. Perfecto, lo acabo de, de verificar. Permítanme. Ahora sí, ahora sí, aquí cometí un error, cometí un error ahorita que estaba generando el, el, el escrito, es 4 y 5, 4 y 5 es donde tengo las tierras, el 3 olvídense, es un error mío. Ok, ahora sí, cuando, cuando hablamos de una, estandarización, de una estandarización, estamos hablando de que ahí es donde entonces los, eh, los, los fabricantes dijeron, así se va a dejar lo que son los, los, las comunicaciones, no se tienen que mover. Todas las otras cavidades que quedan habilitadas son precisamente destinadas, destinadas de una forma privada. ¿A qué me refiero a privada? Me refiero a que simple y sencillamente los fabricantes eh, en este caso pueden hacer uso de algunos pines del DLC de diagnóstico para poder colocar su protocolo que pudieran ellos tener de una forma estricta o desarrollada como fabricantes. Como por ejemplo, en el pin 1, en los Chevrolet del 2006-2005 en adelante, tenemos un protocolo que Chevrolet le comenta o lo llama como protocolo LIN, que en realidad el término LIN yo no. Eh, nos puede confundir porque el protocolo LIN funciona bajo 12 voltios y el protocolo a que Chevrolet le dice LIN no es una estructura LIN como tal, es decir, es un protocolo de Chevrolet que trabaja a 5 voltios. Entonces, por amplitudes, yo no puedo decir que es un LIN. Porque el incluso se, se conjuga de, dentro de una misma red. Es decir, es más interno que funciona para la activación de algunos sistemas. Sin embargo, así le llama Chevrolet y así se acostumbró y eso definitivamente no genera ningún otro problema más que entenderlo. Ahora, a lo que voy también bajo este contexto es lo siguiente. El día de hoy hicimos una lectura. Hicimos una lectura de un, un reflash que voy a permitirme cambiar aquí la pantalla. Voy a compartir la pantalla para poder mostrárselos. Ok, aquí estoy compartiendo ya. Chequen bien. Lo que ustedes van a ver ahorita en este momento es el tiempo, es el momento en donde conectamos. Un osciloscopio con una decodificación o con una decodificación en donde estuvimos viendo justamente el proceso en donde estuvimos nosotros viendo eh, la, la adaptación o la programación en este caso del, del módulo de control. Es decir, en este caso podemos también estar verificando que eh, a ver, espérame aquí, lo quite. Aquí está. Ok, perfecto. Ok. <coughs> Al momento que empezamos a descargar el software a este vehículo, nosotros nos empezamos a percatar de la trama de datos que estaba precisamente presente durante la reprogramación. <coughs> que en este caso quiero que vean ustedes esto. Voy a pausar en un lugar donde tenga... Yo creo que uno que se vea más o menos aquí. Voy a pausarlo ahí. Ok, perfecto. Vean bien. La estructura que ustedes están viendo en la parte superior. Ahorita olvidémonos de la decodificación. No me, no me interesa ahorita hablar de decodificación ni, ni nada por el estilo. Vámonos directamente a lo que son las amplitudes. Cuando hablamos de amplitudes, cuando hablamos de protocolos de comunicación, los protocolos en este caso, eh, lo, lo que estamos aquí visualizando es un protocolo CAN, presente en un pin 6 y en un pin 14. Ese protocolo de comunicación tiene precisamente una función que simple y sencillamente es comunicar un escáner, a una computadora con algunos otros módulos. Podemos encontrar un CAN de diagnóstico, podemos tener un CAN entre módulos o en este caso, durante el proceso de reflasheo, vuelvo a correr lo que es el video. Está precisamente generándose la trama de datos en donde nosotros podemos estar visualizando cómo se está comportando el sistema al momento de reprogramar una computadora. Ok, entonces vuelvo a pausar aquí. Aquí donde dice end frame es prácticamente ya el punto donde eh, prácticamente ya estaba terminando, terminando la reprogramación. Eh, pero no me quiero meter en los temas de decodificación. Quiero que vean nuevamente el protocolo. Esto para mí, a pesar que tengo bits de relleno, recesivo, dominantes, tengo una información, un CRC, un ACK, validado, no validado, dependiendo de eso, lo que me interesa es ver principalmente que yo tengo un protocolo presente y que este es un protocolo CAN. Ok, ahora... Protocolo CAN, en este caso que lo voy a encontrar directamente en el pin 6 y 14, allá lo tengo, 6 y 14, ahí lo voy a tener presente. Entonces, yo quiero que ustedes me digan, ¿en qué momento aparece el protocolo J2534 durante la programación? Voy a correr nuevamente el video, lo voy a dejar corriendo, voy a compartir la pantalla otra vez. La mayoría de nosotros tenemos al menos un conocimiento en cómo es un protocolo CAN. Ahí está generando la adaptación, ahí está descargando el software. Ahí está descargando el software, ahí está. Está descargando, está generando toda la, todo el proceso. Hay un punto en donde ya no, ya no hay ningún tipo de trama porque ya prácticamente se pausa. Pero vean ustedes que en todo momento yo estoy viendo un protocolo CAN. En todo momento aparece un protocolo CAN. Y termina lo que es la adaptación, la programación. Posiblemente hay algunos errores en la toma del muestreo del sistema, pero nos vamos a olvidar de eso, nos vamos a olvidar de ello. Que hay una variación de voltajes aquí y aquí hay una finalización de la trama, sí, está perfecto, no tengo ninguna complicación con eso, pero el punto principal es que ustedes vean, que ustedes realmente tienen conocimiento de un protocolo de comunicación y que posiblemente los hayan visualizado, quiero que me digan en qué punto aparece el protocolo J2534. Voy a leer comentarios porque no los he leído desde que arrancó la transmisión. Dice Roberto Anderson Farias, buenas noches de Brasil. Saludos hasta Brasil. Saludos. Javier García, también venimos de allá. <laughs> ah bueno Javier, ahí nos vimos en Más que Motores. Mabel Delgado, saludos. Dice, J2534, no solo, dice aquí, no solo es. Eh, no solo se conecta en el DLC, vamos para allá. Dice Dimnauto, saludo, don Marlon, ¿cómo está, don Marlon? Hasta Guatemala. Tierras 3 y 4 son 4 y 5. Así, ah, sí, don Marlon. De hecho, me percaté ahorita que estaba anotando. Que estaba notando, dije, algo no me cuadraba, no, es un error mío. 4 y 5, son las tierras estandarizadas. Gracias, como quiera, por la observación, don Marlón. Eh, River Ernesto, saludos, muy buena noche. Dice, clase 2, eh, GM Land eh, Chevrolet, es correcto, ¿verdad? También tenemos por ahí lo que es el de clase 2. Así que por ese lado no hay ningún no hay ningún problema en ese sentido. Ok. Eh, a ver, aquí me está fallando un poquito la conexión porque está lluvizando un poco, pero bueno, aquí estoy ya conectado nuevamente. Sí, tenemos una inestabilidad un poquito aquí de, de, de la conexión por el mismo cli tema climatológico. Ok. Saludos a cada uno de ustedes que nos están visualizando en cualquier parte, ya sea de México o precisamente de cualquier parte de, incluso de Sudamérica. Saludos hasta Brasil, que primera vez que leo un seguido desde Brasil. Roberto Mendoza dice, buenas noches, profe, excelente trabajo, un cordial saludo. Ok, muchas gracias, Roberto. Ahora, Raza, vámonos al tema. El Alfonso Hidalgo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, mi querido Alfonso Hidalgo. Ok, ahora, vamos en este caso a explicar qué es J2534. Fíjense bien, dice la Santa Biblia, la Santa Biblia de Wikipedia. Aquí lo vamos a leer porque en este caso nos vamos a basar en lo que dice Wikipedia y también de las plataformas de algunos otros eh, canales y medios que son realmente muy muy fiables, en donde dice que J2534 es un sistema que brinda la posibilidad al técnico automotriz y aficionado del automóvil acceder a los parámetros de programación internos de las unidades de control electrónico, computadora de motor, vehículos modernos, TCM, entre otras cosas más. También asimismo, aquí dice en otro apartado de otra plataforma, dice, la reprogramación con J2534 es el proceso es el proceso de reemplazar el software o calibración de un controlador de motor TCM ABS llámese cual sea existente por otro nuevo ok perfecto así lo dice en la, la santa biblia de, de los buscadores y de plataformas de personas muy respetables y sobre todo muy creíbles del gremio en el cual estamos nosotros trabajando entonces en qué momento vimos un protocolo J2534 ahora no no digo y no descarto que posiblemente dentro del módulo llámese cual sea dentro del módulo exista una similitud, un tipo UPA, es decir, una programación interna que ya dentro entre microprocesador, flash y todos los eh, elementos involucrados, posiblemente tengamos un protocolo distinto. Pero estamos hablando ya a lo mejor de protocolos, no sé, en Python, no sé, en C, tantas comunicaciones y codificaciones que se generan, pero ya estamos hablando dentro del computador. Ya realmente a nosotros no nos interesa, y en lo personal no me desgastaría viendo allá adentro qué es lo que está sucediendo. Al menos eh, como nosotros realmente, que estamos en la parte, en la parte del diagnóstico, resolución. Y, y en este caso, programación, pues bueno, entonces nosotros nos sustentamos y nos basamos sobre prácticamente lo que nosotros tenemos, que es los protocolos vigentes, que son estos que están aquí. Ahora, hoy en día nacen muchas otras tendencias. En donde dicen, es que ya viene el nuevo protocolo KNFD. Ya tenemos el protocolo Estelantis. Ya tenemos el protocolo, no sé, dijo un cuate por allá en Monterrey. Ya tenemos protocolos Android. Ah, caray, digo, bueno, no lo he visto, no lo he visto, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando ustedes sepan de ello, me pasan la información porque estaría interesante. Sin embargo, la temática aquí es de que. No es tanto que se genere una evolución. Lo que nosotros estamos viviendo es que se están modernizando los protocolos vigentes a una nueva exponenciación en donde nosotros podemos visualizar mayor velocidad. Es ahí donde entonces sí podemos entrar duro. Por ejemplo, Khan. CAN tiene muchas variantes. CAN de baja velocidad desapareció hace mucho tiempo atrás. Ya viene el de alta, viene el, el FD en este caso, ¿verdad? Viene el, el CAN FD, que sí, en realidad, CAN FD es un protocolo CAN, no deja de ser CAN, ahí está, que hasta incluso nosotros podemos también eh, eh, leerlo con osciloscopio, con una decodificación en donde podemos ver la estructura del protocolo, podemos validarlo, podemos eh, analizar y podemos concretar de que simple y sencillamente el protocolo CAN, pues es un el protocolo CAN-FD es una evolución del actualizado, que no entre en algunos equipos de diagnóstico a poder medir, diagnosticar, sustraer códigos o adaptar módulos con CAN-FD, es porque simple y sencillamente las velocidades no son compatibles. No es de que a lo mejor no pueda entrar. Si tú ves ahí está 6 y 14, está el CAN, pero tiene una velocidad superior a lo mejor a la cual tu equipo de diagnóstico no está precisamente completo o no tiene la habilidad o la facilidad de poder enlazarse con ese sistema. Eso es realmente lo que hace diferente a CAN FD o hasta incluso otros protocolos de otras marcas. Por ahí viene también eh, muy fuerte eh, del protocolo Stellantis. No lo conozco, no sé a qué se refiere realmente, puede ser en este caso un protocolo de diseño muy exclusivo de, de, de estos sistemas, de FIAT, de, de Dodge, de Chrysler, de, de RAM, puede ser que sean muy específicos, y puede ser en este caso que estemos hablando que sea un protocolo privado, cuando hablo de protocolo privado, es un protocolo que está posicionado en un pin que no es de los estandarizados como los que tengo aquí, en donde el fabricante tiene la posibilidad de desarrollar su protocolo para poder enlazarlo en cualquier eh, cavidad del DLC. Pero por normativa y estandarización, debe de tener siempre alguno de los protocolos vigentes. En alguna ocasión y ahorita que está aquí Don Marlon eh, de Guatemala, cuando estuvimos por allá en Guatemala, eh, se vino el famoso tema del OBD3. El OBD3 que fue un tema muy controversial, fue un tema muy muy complejo, en donde yo me documenté en aquel entonces y sí me llamaba mucho la atención que nos hablaba de la telemetría, es decir, que nos hablaba OBD3 de que ahora los vehículos cuando se encendiera el check engine estos se iban a pagar remotamente. A mí me generó algunas dudas en su momento porque eh, en este caso sí me llamaba la atención la forma de cómo se iban a comunicar los módulos para desactivar algunas funciones. Sin embargo, cuando hicimos un análisis profundo, un análisis más eh, concreto y sobre todo más de, eh, desarrollado, Pudimos constatarnos de que OBD3 actualmente, pues bueno, simple y sencillamente es inexistente, porque la telemetría no es algo de hace dos ni tres años, la telemetría viene desde el 2096, 97, más para atrás, ya el monitoreo satelital en transportes, eso ya estaba desde mucho tiempo atrás. Si hablábamos de OBD3, entonces pudiéramos estar nosotros mencionando o comentando que OBD3 debería de traer un protocolo adicional a la estandarización. Pero todavía hoy, en día que estamos en 2022, déjenme comentarles que... Seguimos viendo los mismos protocolos estandarizados y no creo de momento que un OBD3 vaya a entrar. Y si llega a entrar, va a ser con otras estrategias. No creo que muy pronto vaya a generarse esa realidad. Eh, por otro lado, también déjenme comentarles que ahora que estuvimos viendo los protocolos de comunicación en algunos vehículos eléctricos, si sí viene muy duro, si sí viene muy difícil, en este caso la tendencia, y déjenme comentarles que no dudo, no dudo que los nuevos vehículos, en este caso con tendencias eh, electrificadas 100%, vayan a tener un protocolo J1939 que lo vemos normalmente en diésel. No dudo mucho que algún vehículo, algún loco, vaya a poder van a querer colocarle un J1939, un vehículo eléctrico, porque el control realmente del eléctrico está muy canijo. Estuvimos viendo un análisis de protocolos eh, de, de comunicación en, en eléctricos y estuvo muy pesado el asunto. Está muy rudo ese asunto, pero está muy interesante. Ok, regresando al tema del J2534. Voy para mi pizarrón, vean bien. Ok. Ahí voy para mi pizarra, Chequen bien. Creo que por ahí me faltó una H. Ahí me faltó una H. Ustedes disculpen ahí si me faltó una H o no, ¿verdad? Creo que el último. Ahí el último ando muy emocionado con esto. Ok, raza. Vean bien. Cuando nosotros hemos eh, comprado una, una interfaz, una interfaz de, de, de esta naturaleza. Llámese una Hotel, una CARDAC, una, no sé, un FBDI, incluso un HP Tuners, un, no sé, un qué es, un qué es, cualquier enlace que se comunique directamente al DLC, pues bueno, es conocido realmente como un pass es decir, a través de. Eso es lo que quiere decir en este caso el eh, que es a través de. Es decir, que J2534, según lo que dice la Santa Biblia de, de, del Google, que dice aquí que la reprogramación con J2534 es el proceso de reemplazar el software o calibración de un, o calibración de un controlador, eso es lo que quiere decir que es un proceso. Y para poder en este caso llevarlo a cabo, necesito una interfaz J2534 que tiene la capacidad de leer directamente los archivos que están ya sea en micro o sean en este caso en las flash o en donde tenga que estar la información. Es decir, tiene la habilidad de poder entrar a esas memorias y poder hacer las modificaciones según sea el gusto del operador. Sin embargo. Aún así, la palabrita que dice pass through", que me quiere decir que es a través de, de me da a entender que J2534 utiliza el protocolo vigente del vehículo con el cual se está conectando para poder sustraer esa información. Independientemente si es por CAN, si es por ISO, si es por SAIS, por donde tenga que hacerlo está usando el protocolo de los cuales estamos nosotros teniendo dominantes en el DLC y que estos simple y sencillamente van a tener el objetivo de poder tener la habilidad de poder comunicar, ya sea en este caso un computador, una interfaz y finalmente llegar al cometido que es la reprogramación, la adaptación, la clonación o la modificación de parámetros en específico motor, transmisión o hasta incluso en lecturas. Por ejemplo, en esos programadores que tenemos, eh, por ejemplo, en la XPAD, eh, en los equipos Autel, en donde sacan información de ciertas áreas o de ciertas partes, o en donde tienes que hacer una adaptación de un módulo CAS en, en, en BM, o a lo mejor que necesitas sustraer la información en específico de algún micro, alguna memoria, no dudo que algunos escáner con los protocolos que tienen ya vigentes de más alta velocidad, no dudo que tengan algo de J2534 para poder hacer algunas calibraciones o algunos ajustes. Sin embargo, todavía con lo que tenemos, eh, en, en nuestro parque vehicular accesible, todavía nos podemos encontrar con esas grandes sorpresas. Ahora, ¿qué onda con esos UDS, con esas eh, comunicaciones UDS, esas comunicaciones que pudiesen tener posiblemente ya eh, esos famosos bloqueos que ya no puedo tener acceso al dealer? Si ustedes mismos se han estado viendo últimamente... Eh, hubo una, un cierre muy grande de las famosas cuentas de General Motors con el acceso a TechConnect, en donde estuvieron tumbando muchas cuentas porque se está pirateando por todos lados una clave y un acceso. Y muchos usuarios, muchos compañeros eh, nos quedamos, y me incluyo porque yo estaba comprando el servicio con una persona hasta que me dijo: ¿Sabes qué? Es que ya no se puede más. O sea, ahorita tenemos bloqueos generales porque la misma cuenta se está eh, disparando y el rastreador por medio de IP, pues obviamente no encuentra una lógica de por qué accedes primeramente en el norte de México, en el sur, luego en el centro, y eso es un, una métrica del por qué están bloqueando esas cuentas. Sin embargo, déjenme decirles que hace tres días tuve que ya habilitar mi cuenta de Chevrolet, ya de Ace Delco, ya me la dieron de alta, ya tengo acceso directo a, a, a Dealer. Tuve que hacer un menjurje aquí con el VPM de la computadora y todo ese rollo, pero ya tengo cuenta y ya puedo pagar directamente y tengo el acceso. ¿verdad? No se podía por algunas razones, pero ya está disponible. Sin embargo, también... Todos esos protocolos que están en este caso naciendo, vamos a ponerlos así entre comillas, naciendo, en resumen no dejan de ser la evolución o la continuidad de los que tenemos vigentes, eso es todo. Eso es todo. Y los fabricantes lo único que están haciendo, metiendo dentro de esas comunicaciones, es de que automáticamente empiecen a limitarse la conexión entre algunos equipos, entre el vehículo y tener acceso a las plataformas de esta, de, de esta naturaleza. Llámese como se tenga que llamar cualquier marca de, de algún vehículo en el cual tú quieras ingresar. Lógicamente, no vamos a estar así toda la vida. Lógicamente no va a pasar así. Tarde que temprano se tiene que resolver porque eh, los prestadores de servicios automotrices y malos que están metidos en programación y acceso a las plataformas, definitivamente necesitamos tener el acceso como un servicio adicional. Lo que yo creo que está pasando ahorita es de que simple y sencillamente es un ajuste a las nuevas tendencias que ya se vienen y sobre todo también eh, para fortalecer castigar o eliminar las funciones de algunos equipos, porque también chequen ustedes, están naciendo y apareciendo tantos equipos actualmente, todos tienen muy buenos alcances, muy buenas, eh, en este caso, cualidades, pero también el, el control de los mismos, yo creo que algo tenía que empezar a suceder y van a empezar a atacar principalmente por protocolo de comunicación. Déjenme checar aquí los comentarios. Eh, River Ernesto, ya está Roberto Mendoza. Buenas noches, profe. Excelente trabajo. Un cordial saludo. Gracias, Roberto. Alfonso Hidalgo. Eh, eh, Dimauto, dice Don Marlo, dice San Google. Sí, en Google hallamos todo. Julián Reyes de la Cruz, master. Te escucho como Emily Rose. Hola, Emily Rose. Ese será eh, este, el de, el de terror, ¿verdad? Este, vale, ya Es que ya es Halloween, ya es, ya es que octubre, ya es de Halloween. Entonces, Raza, para ir cerrando esta charla de martes. Esta charlita de martes que estuvo muy amena, muy completa. Platíquenme ustedes, ¿qué piensan al respecto de J2534? En realidad es un protocolo, en realidad es una nueva forma, entre comillas lo dejo, es una nueva forma de diagnosticar, de, de comunicarnos. ¿Qué es J2534? Yo les voy a dar la conclusión según el experimento que les eh, que mostré el día de hoy y de un pequeño video que por ahí les puse eh, durante la tarde. Para mí J2534 no es un protocolo. Para mí, según lo que yo estoy viendo, claramente el trabajo que yo muestro es una tesis si alguien de ustedes el día de mañana me puede mostrar una investigación de ustedes mismos me gustaría mucho poder compartir ideas eh, porque es la única manera en la cual crecemos cuando uno presenta una idea yo presento otra de ese debate se si llega a una conclusión y subimos de escalón, porque de lo contrario, si no debatimos este tipo de ideas, definitivamente quedamos estancados en donde mismo, y eso sí está más difícil, es más difícil eso, ¿verdad? Sin embargo, desde el punto de vista de un servidor J2534, solamente es, 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 un, es un proceso, es una interfaz. Para mí, así lo veo yo como una interfaz. Que utiliza el protocolo vigente Pastru a través de búsquenlo en San Google que quiere decir Pastru ahí me falta un h a mí pónganlo en San Google que es que es en este caso Pastru les va a decir a través de es decir J2534 utiliza la finalidad es hacer los ajustes en el software a través de el protocolo con el cual el vehículo está comunicado punto ¿Por qué tenemos j 25341 1 j 25342 2 ahora que no es vigentes con las interfaces 3? Es porque precisamente el protocolo evoluciona a mayor velocidad y las interfaces 2 o la 1, pues, lógicamente ya no le entran a los modelos 2020, 2021, 2022 que ya tienen un CAN FD. Eso es simple y sencillamente por qué la evolución. Pero desde el punto de vista de un servidor, colegas, compañeros, amigos y seguidores, J2534 no es un protocolo. Y ahí se los estoy comprobando con lo que yo veo, con lo que yo veo. No dudo que internamente, internamente en el computador sucedan otras cosas, pero ya no es mi área y no me interesa enfrascarme en eso. Pero al menos desde el punto de vista objetivo de ustedes, de un servidor que nos dedicamos a la reparación y al diagnóstico de unidades, con fines de diagnóstico, esto definitivamente para mí me pudiera generar alguna controversia o alguna duda cuando estoy hablando de esta naturaleza. Eh, dice Antonio Celada, saludos, profe Ramos, de charla y saludos a todos los compañeros, amigos y colegas. ¿Cómo estás, mi querido Toño Celada? Hasta Guatemala, hasta Guatemala. Aquí tengo a Don Marlon también y a, y a Antonio Celada hasta Guatemala. Muy buenos amigos, muy buenos amigos. Dice Javier García. Si tienen dudas, es el momento de hacer eh, preguntas y respuestas. Con todo gusto podemos charlar. Eh, dice Javier García: eh, a mí me salió un código multiplexada, tengo que revisar líneas. Pues sí, en este caso, eh, ese código te aseguro que te debe dar un código U. El código U definitivamente eh, sí te va a hablar de un problema. Y si hablamos de multiplexado, eh, pues bueno, tenemos que definir porque volvemos al mismo punto. Eh, yo no puedo confundir, yo, Jorge Ramos, cada quien lo defiende como gusta. Pero yo, Jorge Ramos, yo no puedo confundir multiplexado y protocolo. Si a mí me dicen, te voy a dar un curso de redes multiplexadas, ok, me vas a enseñar a leer un diagrama eléctrico, punto, una topología, perfecto. Que me digas, vamos a analizar protocolos, ok, no tiene nada que ver eso. Es una conexión y lo que me interesa es ver lo que está dentro. Es como el diagrama eléctrico de un inyector de gasolina. El diagrama eléctrico te dice cómo se conecta. Pero lo que te interesa saber es cómo se comporta el voltaje y la corriente en el elemento, una vez que está funcionando. Eso es lo interesante, es lo mismo con esto, ¿verdad? Mi tocayo, Jorge Hernández, ¿cómo estás, tocayito? Saludos a toda la banda de Curso de Electromotrices allá hasta Ciudad Guzmán Jalisco. Reciban un cordial saludo aquí desde Tamaulipas, raza. Mucho, muy, muy, muy gustoso haberlos visitado por allá en Ciudad Guzmán Jalisco. Muy buen ambiente, sobre todo con esas Faustinas que peje nos dieron ahí, esas muy sabrosas, ¿verdad? Eh, en este caso, Javier, pues sí, en este caso tienes que checar, si tienes un código U, pues definitivamente va a haber un problema en protocolo de comunicación, pero hay que ver cómo está el asunto, cómo está el asunto definitivamente. Entonces, Raza, ahí les dejo esta charla de martes, dice Jorge Hernández, tiene que volver, pues nomás que digas, toca yo. Yo tengo un pie aquí y otro en la camioneta. Cuando tú digas yo me voy para allá. Ya sabes que ustedes digan sapo yo brinco eso que autopartes el toque dice Saludos desde Arcelia Guerrero hasta allá, hasta Guerrero, mi querido El Toque. Saludos, brother. ¿Cómo estás, hasta Guerrero? Espero que toda la raza que está allá en la costa de, de, de México esté bien después de todo esto que sucedió en estos últimos días. Eh, Javier García dice: Sí, es código. Uy, me salió una transmisión. Reynolds Miguel, sí. Hay que checar la topología y hay que verificar alimentaciones del módulo y sobre todo ver qué está sucediendo con eso y definitivamente no hay más que leer el protocolo para ver qué está pasando por ahí. Mi querido Panterita, saludos hasta Wakanda. ¿Cómo estás, Pantera? ¿Qué tal de calor o frío ahí en, en Huejutla, Hidalgo? Saludos, brother. Fuerte abrazo. Muy bien, Rosa. Haciendo aquí un pequeño paréntesis, déjenme comentarles que esta página ya está recibiendo donaciones que no las no son para un servidor, ¿eh? Eh, agradezco a todas las personas que han estado aportando a la página. Eh, en esta Navidad vamos a regalar sonrisas, vamos a hacer un pequeño festejo, a regalar a algunos pequeños presentes a niños, a niños realmente que esperan con muchas ansias la Navidad y que lamentablemente los recursos económicos de las familias no puede ser posible que tengan una Navidad de, de esperanza, una Navidad alegre, una Navidad eh, gustosa. Entonces, todas las personas que estén eh, donando, Donando a, a la página eh, va a ser precisamente para ese evento al turista y asimismo van a poder recibir un buen regalo de parte de un servidor en diciembre próximo. Eso es con el gusto de que lo hacemos con mucho agrado, realmente. Lo vamos a estar haciendo. Dice Don Marlon, dice: pregunta: ¿Siempre los códigos U tienen que ver con comunicación, profe? No. Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Porque resulta que el código U puede darse hasta por sensores. Y vamos a hacer un paréntesis, vamos a tocar este tema, don Marlón, porque sí está bien interesante cómo puede presentarse un código U y no tiene que ver con comunicación. ¿eh? Ahí va, vámonos al pizarrón. Lo voy a escribir y ahorita me rezo para explicarles. Perfecto, muy buena pregunta, muy buena, muy buena pregunta, don Marlon. Miren, les voy a explicar. Aquí acabo de crear una topología muy conocida por un servidor aquí en la zona. Corresponde a una topología normalmente que encontramos en los Dodge, en los Avenger, en los Caliber. Es muy común ver esta topología. Voy a explicarles lo siguiente. Dice Don Marlon en Guatemala: Dice, siempre los códigos U tienen que ver con comunicación. No, ahí les va. Esto se los paso para que ustedes vean cómo los protocolos pudiesen estar afectando un código y que no tiene nada que ver con comunicación. Resulta que si nosotros entramos a un SM o a un TSM con un escáner, podemos tener código U que nos diga datos inválidos de ABS. Vean bien, vean bien. Voy a poner aquí la cámara. Ya vieron ahí un poquito cómo está el diagrama. Pueden encontrar un código que diga datos inválidos en ABS. Entonces vas a empezar a ver cómo está el asunto. O pudiese encontrar también un código en donde diga comunicación perdida. Con sensor de velocidad de rueda. Si tú te pones a pensar, porque acuérdense bien, el diagnóstico es de mucho razonamiento, raza. Si tú te pones a pensar, ok, comunicación perdida en sensor de rueda de velocidad. Llegas a pensar, a ver, ¿el sensor de rueda tiene comunicación? No. O si llegaras a tener un código de datos inválidos en ABS, a ver, ¿a qué se refiere con datos inválidos? ¿Que el módulo tiene un problema de una calibración mal instalada o no adecuada? No, para nada. Vamos para acá. Resulta lo siguiente. Cuando tengo el problema, en este caso, de datos inválidos, que yo conecto un... un Voy a poner aquí que pongo un escáner. Aquí conecto un escáner. Y entro a código de error en SM y TCM. Y ambos me dicen datos inválidos en ABS. O me está diciendo un código U de comunicación perdida con sensor de velocidad de rueda. ¿Por qué pasa esto? Porque el ABS es el encargado de recibir las señales correspondientes a los sensores de velocidad. O algún otro, el ángulo de giro, el que tú quieras, algún otro. Pero normalmente esta información... ¿Para qué le puede servir a un TCM? Posiblemente para un cambio de marcha. O esta información me puede servir en un SM como una referencia nada más. Sin embargo, al momento de que esta información no está siendo visualizada por un ABS y que el ABS debiera de informar esta velocidad ausente en un TCM y en un SM, simple y sencillamente no llega. Porque el sensor está averiado. Entonces, aquí y ahí puedo ver códigos U de comunicación, pero no precisamente quiere decir que hay un protocolo averiado. Nos habla de que un sensor, por donde debiese de estar informando a los demás módulos, que en este caso sería por CAN, pues simple y sencillamente la información no está presente en la trama de datos. Ok, fui claro con la pregunta, don Marlon, díganmelo con todo gusto, por favor, porque esto es bien común que no lo encontramos, es bien común que no lo encontramos, y el famoso datos inválidos, o hasta en su efecto, eh, eh, en este caso, comunicación perdida con sensor de rueda, o comunicación perdida con no sé, actuador, no sé, X causa, y que es un código U, entonces te pone a pensar, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué hay un código U de comunicación en un sensor que no tiene comunicación? No, no, no es que tenga comunicación. Debemos de analizar que ese sensor se enlaza a un módulo responsable de interpretar la señal y que póstumamente ese módulo, por medio del protocolo, por medio de la topología, Envía esa información a los módulos que en verdad lo necesitan o que lo puedan tener como referencia. Por eso es de que se comporta de esa forma los famosos códigos U que no tienen nada que ver con protocolo. Eh, mi querido Jaguar Quiroz hasta Aguascalientes. Saludos. Hay que ir a ver a Ramsey y Aguascalientes. No sé si ya fue, ya pasó o se canceló. No sé, ahí me informas, ¿verdad? Así de quedo, en Marlon, si fui claro con su pregunta, ahí anótemelo, por favor. Y los demás compañeros, si fui claro, con todo gusto, díganmelo, díganmelo. O si tienen alguna otra duda referente, créanme que con todo gusto, compañeros, se las aclaro. Este es el martes de, de charla con ustedes. Yo creo que lo vamos a dejar el martes. Me lo estaba haciendo los miércoles, pero no, eh, como estoy aquí en el estudio. Eh, después de más que motores pues estoy aquí entonces digo pues vámonos a la charla con la raza verdad a ver qué hacemos al respecto verdad entonces eso es lo que pasa raza eso es lo que pasa dice antonio se la excelente respuesta todo va a depender de la topología de la red así es mi querido toño así es así es todo depende de la topología de red eso es definitivo verdad eh, raza también les les aviso me quedan dos aquí se las muestro me quedan, do, me quedan dos equipos para detectar lo que son los eh, cortos eléctricos o circuitos abiertos. Está muy práctico, está muy bueno. Yo tengo uno que lo utilizo para, para poder encontrar eh, cables, en este caso con fallo, o un cable abierto, un posible corto eléctrico. Eh, para no desenvolver ni desenfundar prácticamente toda la cablería, todo el ramal de cables, es un equipo sonoro que lo vamos pasando por donde va la cablería en sospecha o en duda y donde deja de pitar, pues prácticamente es ahí donde tenemos el problema. Me quedan dos nada más, eh, ya se me acabaron, trajimos varios, se fueron como pan caliente, quedan dos. Eh, si gustan ver el funcionamiento, ahorita me mandan un mensaje y les mando un pequeño video. Para que vean cómo funciona. Eh, 1,750 pesos. Ya he enviado a cualquier parte de la República Mexicana. Nada más me quedan dos, raza. Dos y se acabaron totalmente. Eh, dice Javier García. Entonces, tendría que ver algo que me haya salido el código o multiplexada. Porque. También me marca otro código de velocidad de una rueda izquierda delantera. Vaya, no recuerdo bien cuál es el código. Bueno, me avisas Javier, ahí me mandas un mensaje y vemos, porque posiblemente sea este caso que estamos viendo, ¿verdad? Posiblemente es un problema de que te lo marca multiplicado, porque acuérdense bien. El escáner, dependiendo cómo lo tengas calibrado en inglés, español, donde sea, te da unas terminologías eh, un poco curiosas, entonces hay que ver bien el código para checarlo, ¿verdad? Eh, Roberto Anderson, yo quiero el video, ok, ahorita me mandas el, me el messenger o si tienes mi número telefónico te lo envío en corto, Lolo, para que veas cómo funciona, ¿verdad? Eh, y que te animes, porque nomás me quedan dos y estoy seguro que ahorita después del video se van como pan caliente, en corto, ¿verdad? Pues muy bien, Rosa, muy bien. Entonces ahí les dejo la inquietud, ya saben que este tipo de charlas es para dejarlos preocupados. Es para dejarlos pensando, es para dejarlos razonando, es para que el día de mañana, cuando ustedes se enfrenten a una situación de esta naturaleza, ustedes realmente analicen el, lo que están viendo, que ustedes realmente comprendan cómo está la, la, la evolución realmente en lo que estamos y que no los chamaquen realmente diciéndoles las nuevas tecnologías no descubiertas antes de, de, del fin del mundo. Porque si hablamos de protocolo de comunicación, van a salir en este caso muchas evoluciones. Protocolos ahí están y están sustentados en el DLC, no puede haber otros. Privados existen, ok, pero en realidad no es tanto, no es tanto cómo poder interpretarlos y, y cómo en este caso ver la, la red, no o la topología. Lo interesante es ver cómo se comporta el protocolo y cómo llegan a aparecer estos códigos de datos inválidos. Eso es realmente lo sabroso, lo interesante, ¿verdad? Entonces, ahí les dejo el cuestionamiento y ya saben, ya saben, ya saben. Ustedes saben, eh, en este caso, eh, quién genera la última palabra. Y esa última palabra prácticamente... Eh, se las dejo a ustedes mira mira de hecho aquí tengo el ah no ah, no miento no te echaría mentiras no no tengo aquí el video pensé que aquí lo estaba viendo no entonces raza ahí les dejo ahí les dejo la inquietud ustedes definan ustedes tienen la última palabra el J2534 realmente es un protocolo realmente es un protocolo yo Jorge Ramos yo Jorge Ramos definitivamente digo que no Digo que no y lo sustento bajo lo que nosotros estuvimos viendo. Así de que, raza, reciban un fuerte abrazo desde el sur del estado de Tamaulipas, hacia todos los lugares donde nos vieron, hasta Guerrero, hasta Guatemala, hasta Brasil, hasta Jalisco, San Luis Potosí, todo México, todo México, todo Centroamérica, hasta en Estados Unidos también por ahí nos están guachando, ¿verdad? Y en el antiguo continente también, por ahí tengo unos cuates que luego nos saludan de por aquellos lugares. Así de que... Reciban un fuerte abrazo, ya saben, con el gusto de siempre. Nos vemos el próximo martes en una charla más de diferentes temas que nosotros vamos desarrollando. Y también, asimismo, los invitamos este próximo jueves a las 6 de la tarde en Mecademy. Arrancamos con el tomo 4 que es amperaje. Ya llevamos el, el plan formativo de electrónica automotriz, en donde hemos estado hablando de resistencia, voltaje. El comportamiento de los circuitos y ahora vamos sobre el amperaje. Academy es una institución virtual con nuestro lema de cero a maestro es decir, hemos desarrollado un proceso de crecimiento en donde prácticamente personas con cero conocimiento de electrónica están aprendiendo ya a diagnosticar y ahora el próximo jueves arrancamos con el tomo número 4, que es amperaje. Vamos a estudiar todo el amperaje que está presente en los circuitos eléctricos y a partir del número 5 ya empezamos a hablar de otras temáticas. La idea es que para cuando lleguemos al tomo 10 de este primer módulo, ustedes ya tengan las habilidades para poder interpretar señales de voltaje en un osciloscopio. Eso es parte del diagnóstico y parte de la estrategia de Mecademy. Así de qué raza, los dejamos con el gusto de siempre. Ya saben, Jorge Ramos. Desde Ciudad Ocampo, Tamaulipas, para todo el mundo, con mucho gusto, aquí estamos al pendiente. Y saludos, que se la pasen bonito.